Guardián, estás aquí. Eso es. ¿Estoy viendo visiones? Guardián, has viajado mucho para encontrarme. ¿Guardián? Me llamo Alexios. Los nombres cambian, pero el cometido es eterno. Eres el guardián, el que mantiene el gran sello cerrado y la vara de Hermes Trismegisto a salvo. ¿En qué consiste ese cometido? En unirte conmigo. Me han llamado por muchos nombres, pero puedes llamarme Aletheia. ¿Unidos? ¿Cómo? Ahora puedes reconocerme. Debes entregarme a la heredera del recuerdo. Nos está observando en este preciso momento. Cuando te hablo, le hablo a ella a través de ti. Nada de esto tiene sentido, Aletheia. Lo tendrá. En la Atlántida, el gran sello se escondió de Pitágoras. Quiere que alguien lo abra, pero no él. Tu cometido será preparar a la heredera del recuerdo para ello. Júralo. ¿Dónde está la heredera? No dónde, sino cuándo. Todavía no es. Y aún así, nos está viendo en este momento. Vale. Juro proteger la vara hasta que la heredera del recuerdo, sea quien sea, esté lista para llevársela. Muy bien. ¿Qué te aparece en el diagnóstico? Alana lo está recibiendo ahora. Tardaremos un rato en analizar. De momento... Kiyoshi, se ha cortado. ¿Estás? ¿Otro error? Te estaba diciendo que te relajaras. Heredera del recuerdo, el gran sello te espera. Victoria, ¿habéis oído eso? No hemos oído nada. ¿Qué ha pasado? Antes había un ruido estático, como si hubiesen inhibido la señal. Pero ahora he oído una voz, la misma que Alexios escuchó en la Atlántida. Puede ser por el efecto sangrado. Como ha dicho Kiyoshi, intenta relajarte mientras Alana analiza el diagnóstico. Ve al sello, heredera. Tengo agua y comida para una semana. Para dos si me administro. Yo no te recomendaría que te quedases mucho tiempo ahí abajo. Desde aquí no podremos ayudarte si aparece Abstergo. Sí, sí, me daré prisa. Alexios no está. Su vida tuvo que ser extraordinaria. Si quedan restos orgánicos, podemos tomar una muestra. No quedan. Y das muy mal rollo. Aquí debía de estar la columna del Minotauro. Parece que funcionaba como un portal o algo parecido. El guardián me ha entregado a ti. Él ha cumplido su juramento y ahora estamos unidas. Heredera del recuerdo, este es el gran sello de la Atlántida. ¿Cuánto te ha esperado? Victoria, la voz de Aletheia ha empezado a salir de la vara. ¿Victoria? El intruso ya no puede escucharte. ¿Has cortado la comunicación? Céntrate, Leila. No estás de la olla. Creo. Ese recuerdo no ha sido un error del Animus. Alexios era el guardián y estaba custodiando la vara para mí. Y no sé cómo, pero la vara tiene transmisores de audio y está conectada al sello. Esos símbolos casi parecen un mecanismo de cierre. Nombra los símbolos en orden y el sello se abrirá al fin para la heredera del recuerdo. Vale, vara parlante. ¿Pero qué símbolos y en qué orden? Tiene que haber alguna forma de saberlo. El guardián conocía las respuestas. Altair 2, me vuelvo al Animus. Si recibís mi señal y podéis monitorizar mis constantes, genial. Si no, bueno... os habréis ganado un os lo dije gratis.
Guardián, nuestro cometido es guiar a la heredera del recuerdo hasta los símbolos. Teras sabe dónde están. ¿Teras? ¿El que ayudó a Fidias a escapar de Atenas? ¿Por eso me has traído de vuelta a este sitio? Aquí se te asignó el papel de guardián, pero aún no lo sabías. Para descubrir la verdad, debemos reunirnos con Teras. ¿Cómo reconoceré a la heredera del recuerdo cuando la vea? Ella acudirá a ti. Tu viaje termina en los salones de la Atlántida, que es donde comienza el suyo. No entiendo qué es un guardián. No es una persona, sino una misión. La tuya. Pitágoras usó la vara para aprovecharse de su poder. Pero el cometido de un guardián es contenerlo y protegerlo de manos corruptas hasta que aparezca la heredera del recuerdo. ¿Quién o qué eres tú? Soy Aletheia. Pitágoras llamaba a mi pueblo los que vinieron antes, pero somos los Isu. Como tú, provoqué una rebelión, pero hubo algunas complicaciones. Por ello, repliqué mi consciencia en la vara de Hermes Trismegisto, para poder hablar contigo y con la heredera. A saber dónde está Teras ahora. Sé que lo llevaron a Serifos, pero ten cuidado. Lo llevaron en contra de su voluntad. Voy a buscar a Teras. Supongo que vendrás conmigo. Es nuestro cometido. Leila, ¿me oyes? Alana, ¿eres tú? Dos cosas. Algo interrumpe las comunicaciones, lo que explicaría por qué no recibíamos tus constantes. Kiyoshi lo está estudiando. Te va a parecer una locura, pero creo que es la vara. Nada me parece una locura ya, pero lo voy a comprobar. Y otra cosa. Definitivamente, tu Animus está dando problemas. Tengo a Victoria gritando a las pantallas en francés. Y la verdad, no sé si lo que estás haciendo es seguro. ¿Llamas gritos a eso? Leila, el Altair 2 está tomando posición. Tendrás que subir a por aire mientras le echamos un vistazo. Ahora no, Vic. Alexios está buscando a Teras. Él podría saber cómo desbloquear el gran sello de la Atlántida. ¿El qué? Leila, yo... Teras era un amigo de Fidias. En cuanto tenga respuestas, os informaré. Cambio y corto. Yo no sé más que Fidias. Déjame. Te lo suplico. Me gustaría, pero no puedo. A no ser que nos digas dónde encontraste los símbolos del taller de Fidias. ¡Soltadlo! Te lo ruego. ¡Portador del águila! ¡No sabes cuánto me alegro de verte!
¿Estás bien? No es nada comparado con lo que le hicieron al pobre Phidias. ¿Te enteraste? ¿Qué sabes de Phidias? Rumores. Que alguien vestido de dorado entró en su taller, lo torturó y le rompió las manos. Quedó tan mal que no pudieron enterrarlo en condiciones. Todo por esos símbolos. ¿Símbolos? Los encontré explorando las tumbas de Agamenón, Eteocles y Orión. Soy un viajero, como tú. Los copié en un pergamino para dárselo a Phidias como regalo. ¿Dónde están los símbolos? En la Argólide hay uno, en la tumba de Agamenón. Vi otro en la tumba de Eteocles, en Ática. El último está en las profundidades de la tumba de Orión, en Beocia. Tienes que ponerte a salvo, Teras. Podrías navegar con nosotros en Ladrastia. Estaría en deuda contigo para siempre. Toma este mapa. No es gran cosa, pero hice lo que pude. Jaire, portador del águila. Y gracias. ¡Vamos! Ahí está Aletheia, en la tumba de Agamenón. Acércate. ¿Aletheia? Has descubierto la tumba de Agamenón, el lugar donde la heredera del recuerdo encontrará el símbolo que busca. ¿Y ahora? ¿Qué? Ahora es relativo. ¿Abrirá los ojos la heredera con esta información y desbloqueará el símbolo?
Lo hará ahora. ¿Y yo qué hago? ¿Me quedo aquí esperando? Nuestro cometido ha terminado. Lo que venga ahora tendrá que hacerlo sola. ¿Cuándo conoceré a la heredera? Ya estoy listo. Eres muy perspicaz. Lo que no sabes es que, aunque tú todavía no la conozcas, ella ya te conoce muy bien a ti. Entonces, ¿qué hago con la vara? Guárdala y deja que ella te guarde. La tarea del guardián es no sucumbir ante la muerte. Todos aquellos a los que conoces y amas morirán. Aprenderás a amar de nuevo, pero volverás a quedarte solo y sobrevivirás. No ha sido tan difícil. Altair II, tengo nuestro nuevo destino. Bien hecho. ¿Cuál es? La tumba de Agamenón en la Argólide. Altair II, aquí Leila. Acostado, pero estoy dentro. A ver si lo he entendido. ¿En la vara que sirve para abrir el gran sello de la Atlántida reside una inteligencia artificial o algo así? Más o menos. Los símbolos de las tumbas están relacionados con los del sello, pero no sé cómo. ¿No? Te informaré en cuanto dé con uno. Voy a tener que fiarme de tu palabra. Ten cuidado. ¡Increíble! ¿Qué pasa? No os voy a arruinar la sorpresa, pero preparaos para cuando vuelva. Vais a flipar. Este cuerpo debe de tener miles de años. El primer símbolo está cerca. ¡El símbolo! El primero de tres. Bien hecho, heredera. Casi diría que parece una constelación. Han intervenido todas nuestras lecturas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero todavía nos quedan dos por descubrir. Voy a volver al Animus. Ha habido demasiados fallos, Leila. Tenemos que parar y averiguar qué está pasando. Pararemos cuando abra el sello. Cambio y corto. ¡Adelante! ¡Ya! Has dado con la tumba de Eteocles. Bien, guardián. Guardián, la heredera del recuerdo debe buscar el símbolo en estas paredes. ¿Estará a la altura de su cometido? Imagino que lo hará... ¿ahora? Cada paso que das te acerca a la heredera. Lo que tú no puedas mostrarle, lo hará Deimos. ¿Deimos? ¿Cómo? Cuando llegue el momento, lo sabrá. Altair II, Alexios ha dado con la nueva ubicación.
Buen trabajo. ¿A dónde? A la tumba de Teocles. Creo que sé cómo entrar. Altair II, he podido entrar. Le estoy pillando el truco a esto. Si la carrera de asesina no prospera, tal vez te puedas dedicar a esto. Sigue siendo una mala idea, Leila. No sabemos de dónde vienen las interferencias de la radio y hay discrepancias temporales en los recuerdos del Animus. Me lo apunto. Cambio y corto. Aquí yace el rey de Tebas. Aún no me puedo creer lo que están viendo mis ojos. Bien se conserva. Parece materia orgánica, pero ni la pintura ni la madera han envejecido nada. La composición química del aire puede haberlas preservado de forma natural. Hay tumbas por todo el mundo con cuerpos que conservan las uñas y el pelo intactos, incluso milenios después de morir. ¿Qué tal si hablamos de cadáveres cuando salga? Increíble. Las estatuas están en perfectas condiciones. Los que le rindieron homenaje aquí dieron su vida. El segundo símbolo está cerca. Es un triunfo haber llegado tan lejos, a pesar del intruso. ¿El intruso? ¿Te refieres a Vic? ¿O a otra persona? El segundo símbolo, otro fragmento de la constelación. Puede que encajen. Altair II, ¿me recibes? El intruso nos oye. ¿El intruso? ¿Quién? Leila, te oímos, pero se corta. ¿Dices que has encontrado el segundo símbolo? Sí, y estoy segura de que Alexios sabe dónde está el tercero. Voy a volver con él. Como doctora y amiga, insisto. Tenemos que parar esto ya. No podemos garantizar tu seguridad ahí dentro, la vara. La vara me hace inmortal, Vic. Estaré bien. Leila, por favor. ¡Vamos, vamos!
Guardiana, la tumba de Orión aguarda a la heredera. En esta tumba, la heredera del recuerdo verá la vida crecer en un lugar muerto. ¿Vida creciendo en una tumba? Si no hubiese visto la vara en acción, no me lo creería. El cometido de la heredera es llevar vida a donde antes había muerte, y el tuyo te condena a perder a los que amas. Cierra los ojos e imagina el rostro de alguien a quien no volverás a ver jamás. ¿Qué le dirías? Le daría un abrazo. Le diría que fuese fuerte y que nos volveremos a ver. Recuerda esa respuesta y el dolor del que procede. No hace falta que me lo digas, Aletheia. Siempre me acordaré. Siempre la guardaré. ¿Y ahora se enfrentará la heredera del recuerdo a la tumba? Supongo que sí. Altair 2, ¿estáis? Aquí Altair 2. La siguiente parada es la tumba de Orión. Cuando vuelva os explicaré cómo llegar. Altair 2, ¿me oís? Te recibimos. Leila, tengo que contarte una cosa. Las interferencias en las comunicaciones tienen un origen externo. Si no supiese que es imposible, diría que nos están escuchando. ¿Estarán relacionadas con la vara? No, no lo están. He reconocido el patrón de la interferencia y no es Sisu. Me recuerda muchísimo a un algoritmo de pirateo de erudito. Si fuese un pirateo, me daría cuenta. Además, en cuanto encuentre el tercer símbolo, dará igual. Solo falta averiguar en qué orden van. Podrías tratar de adivinarlo. No puede haber tantas combinaciones. No sé si tendré una segunda oportunidad para abrir el sello. Después de esto voy a volver a la Atlántida. Algo se me ocurrirá. Este sitio se cae a pedazos. Espero que no esté inundado. Un ladrón envenenado.
Nos aproximamos al último símbolo. Si el guardián no conoce el orden de los símbolos, lo sabrá su hermana. Un hueco en el techo. ¿Cómo subo yo hasta allí? El último símbolo, otro fragmento de la constelación. Tienen que encajar. Altair II, ¿me recibes? Leila, piensa. Aletheia dijo que Deimos me enseñaría algo frente a la tumba de Teocles, que el guardián no podía. Fidias tenía respuestas que Teras no conocía y lo mataron por ello. La heredera es sabia. Altair II, no os recibo. Leila, ¿eres tú? ¿Encontraste el símbolo? Los tres. Hay que volver a la Atlántida. Mientras tanto, tenemos que comparar estos símbolos con todas las constelaciones conocidas. Considéralo un plan B. ¿Y el plan A? Alexios sabía dónde estaban los símbolos, pero no el orden en el que iban. Aletheia cree que Deimos podría saberlo y tenemos su ADN. ¿Cómo? Leila, ¿estás loca? No estoy loca. Estoy comprometida con la misión y tú también deberías. Cuando vuelva a la Atlántida voy a acabar con esto, contigo o sin ti. ¿Eres Brisson? No quiero hacer esto. Por favor, no quiero hacerlo. ¿Eres Brisson? Mi nombre es Deimos. No, he oído decir que no existes. ¿No eres real? Lo soy. Mira, ahora lo verás. Tienes la frecuencia cardíaca por las nubes y pasas de los 37 grados. ¿Qué está pasando? ¡Y tira! Korgath, Metin, es todo lo que sé. Tienes que creerme. Puede que hables si te rompo la otra mano.
no, 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 no. Leila, tienes que centrarte. Leila, estás en peligro. Tenemos que sacarte de ahí. ¡No! No tengas miedo. Todos morimos. Pero antes me contó. Dime lo que quiero saber. Itira, Korgat, Metin. Itira, Korgat, Metin. Itira, Korgat, Metin. Vamos a cerrar tu sesión a distancia. Itira, Korgat, Metin. Leila, ¿me oyes? Vic, no tenías derecho. Tenía que sacarte. Casi te matas al sumergirte en la mente de Deimos. El intruso nos está escuchando. ¿Quién? Sigma, voy a abrir fuego. Doctora, atrás. Le han dado a Kiyoshi. Altair 2, adelante. Altair 2, Vic, ¿estáis? ¿Podéis oírme? El gran sello ha esperado demasiado. No. No puedo. He visto la mente de Deimos por dentro. Mi equipo no contesta. Y el Animus no es seguro. Las pruebas de la heredera acaban de empezar. Tienes razón. Puedo hacerlo. Tuyas son la fuerza y la resistencia. Ahora, la heredera tendrá que nombrar el primer símbolo. Este es el primer símbolo que encontré y el primer nombre que dijo Phidias era Itira. La heredera lo recuerda. Escuchó los nombres de los símbolos en orden. Ahora debe nombrar el segundo. ¿Qué es lo que dijo Phidias después de Itira? ¿Dedol? Un nombre con gran poder, pero no para abrir el sello. El símbolo era este, y el segundo nombre que dijo Phidias era Korgat. La heredera no solo revive recuerdos, también los guarda en su interior. Ahora, el último símbolo. Creo que me viene un nombre. Sukerb. No le conviene a la heredera pronunciar ese nombre. Ya me acuerdo. No sé cómo, pero Phidias averiguó el orden de los símbolos, aunque no fuese consciente de ello. Itira, Korgat, Metin. ¡Leila! ¿Puedes oírme? ¡Vic! ¡Estás viva! Sigma ha abordado el barco. Han disparado a Kiyoshi, pero he parado la hemorragia. ¡Nos has salvado! No es la vara. Alguien está hackeando nuestra señal a distancia. He encriptado una nueva frecuencia para asegurarnos. Nos quedaremos en la sombra hasta entonces. Antes de nada, ¿cómo estás? Me alegro de oír vuestras voces. He desbloqueado el gran sello. La Atlántida está abierta. No vayas hasta que sepamos que la conexión es segura, por favor. Tengo tantas ganas como tú, pero tenemos que hacerlo juntos. Te escucho, doctora. La Atlántida ha esperado mucho. No pasa nada aguardar un poco más. Hasta entonces, aquí estoy a salvo. Avísame cuando Kiyoshi esté mejor. Se alegrará de oírte. Hasta entonces, Altair 2 desaparece del mapa. Adiós.